les presentamos las noticias del fin de semana. Supuesto intento de robo en centro comercial de Villanueva deja 2 guardias de seguridad fallecidos. Cuerpos de socorro reportan un supuesto intento de robo en un centro comercial en Villanueva, lo que causó que 2 guardias de seguridad fallecieran y uno fuera trasladado al hospital Roosevelt. De acuerdo a la información de las autoridades, en el lugar de los hechos se encuentran bolsas de dinero. Vehículo cae a un barranco en la ruta a Las Verapaces y 3 personas resultan heridas. Los bomberos municipales departamentales informan que un vehículo se accidentó en el kilómetro 154 de la ruta a Las Verapaces, cuyos ocupantes resultaron heridos. Según los socorristas, el vehículo cayó a un barranco y tuvieron que ser rescatados sus ocupantes. 3 personas fueron atendidas por los socorristas y luego fueron trasladados al Hospital Regional de Cobán. 2 presuntos asaltantes capturados con un arma de fuego y una réplica de pistola. Como resultado de una persecución que inició en la primera calle de la colonia Modelo, Escuintla, policías de la comisaría 31 detuvieron a 2 presuntos asaltantes en la segunda avenida y quinta calle de la colonia La Popular, zona 2. Al ser alcanzados e identificados, se les decomisó una mariconera donde llevaban 3 celulares y una réplica de pistola. Además, llevaban una pistola sin marca y sin número de registro. Se trata de 2 hombres de 29 y 23 años de edad y se movilizaban en una motocicleta marca Aero, de la cual carecían de tarjeta de circulación. El director general de la Policía Nacional Civil, Edwin Ardiano, expresó que cada uno de los agentes está comprometido en cumplir el mandato constitucional, lo que conlleva a garantizar la seguridad de la ciudadanía. Durante el desarrollo del curso, los nuevos agentes fueron orientados con las políticas y lineamientos de la doctrina policial, con respeto a los derechos humanos y con estudios modernos, para tener una policía más profesional. Para más información, visita nuestra página izabalensetv.com. Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fe Love.